Ya me cansé de Estados Unidos, me voy a la fregada de aquí. Así es, mis amigos, debido a que este país se está descontrolando, muchas de las personas, esa es la situación que tienen en la mente. Me voy de este país, no más. Inseguridad, pagos de renta muy altos, cosas y situaciones que suceden en este país, como ese tipo de cosas que este país cada vez está volviendo más caro. La inseguridad está totalmente fuera de control. Son cosas que llevan a las personas a pensar en dejar este país. Estados Unidos ya no es lo mismo. Ya la gente prácticamente se quiere ir a sus países. Prácticamente se quiere ir de este país. Gente que tiene 20 años acá, simple y sencillamente llegaron a la conclusión de ya no estar acá. Ese probablemente sea mi caso. Con rentas de las casas que llegan pues a mucho dinero. Yo aproximadamente en este país necesito aproximadamente $6,000 para poder sobrevivir en este país. ¿Qué me tocará en el futuro si sigue de esta manera? Vivir en lugares como este, vivir prácticamente en la calle, ya que es imposible subsistir con ese tipo de rentas en este país y pagando esas grandes cantidades de dinero en lo que es comida y otros en Estados Unidos. Es imposible sobrevivir de esa manera. Literalmente hay personas que así terminan viviendo prácticamente en la calle. Un trabajo, dos trabajos, ni tres trabajos son suficientes para que puedas resolver tu vida acá. Ni tres trabajos, te tocará estar con tres trabajos y aún así pasarla prácticamente día a día en este país. Así de difícil está la situación. Hay personas que literalmente por no tener el dinero para poder pagar donde vivir acá en Estados Unidos terminan de esta manera, viviendo así, así como está acá, en un lote baldío y de esta manera. Increíble, pero cierto, esto pasa prácticamente en la ciudad más poderosa, en el país más poderoso del mundo. Esto es la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos. Si tienes trabajo, pues todo estará bien. Si tienes un trabajo, si tienes dos trabajos, prácticamente tu vida estará bien. Podrás pagar tu renta, podrás vivir más o menos en este país. Pero déjame decirte algo, ¿qué pasa si lo pierdes? ¿Tú crees que en el lugar donde estás te van a dejar simplemente y que estés de gratis? No, mis amigos, en este país la situación no funciona de esa manera. Acá, desde el primer momento que tú perdiste tu trabajo y no tienes para poder pagar, te sacan a la calle y prácticamente las personas paran viviendo de ese tipo de maneras en este país. $6,000 es lo que yo tengo que tener mensualmente para poder subsistir y pagar mi lugar, pagar mi casa, para que mi familia viva de una manera digna en este país. $6,000. Esa es una cantidad exorbitante de dinero. Imagínate que el día de mañana tú te quedes sin trabajo y te quedes sin lo que tienes. Pierdes todo. Tu casa, tu familia, tus hijos y todo lo que has venido haciendo en todos estos años. Lo vas a perder. Ese es uno de los problemas de este país. Y por eso es que muchas personas están tomando la decisión de largarse y decir, ya no quiero esto, estoy harto, me voy. En pocas palabras, Estados Unidos ya no es el sueño americano. Eso ya se convirtió prácticamente en una pesadilla. Y si no estás de acuerdo conmigo, tú estás mintiendo.